bien. Bien, buenos días, Yerjan. Gracias, gracias, Amado, Fulvio, Francia, todo el equipo de producción. En el día de hoy quiero tratar un tema espinoso. Agárrense los cinturones, sí, amárrense tema, los un cinturones. Un tema muy espinoso para la República Dominicana. Se encendió la luz. De la opinión que voy a dar. Ojo, lo que voy a decir ahora, voy a presentar unos datos estadísticos y luego voy a dar mi opinión de lo que, ¿verdad? Mi opinión. No tiene que ser así. Usted toma lo que usted entienda y deja lo otro. En el mundo entero se está notando el crecimiento, el golpeo del COVID-19, el coronavirus. Vemos, ya ahorita adelantaba unos datos, de que en totalidad más de 8 millones de personas se han contagiado del COVID en menos de 6 meses. 443 mil muertos en todo el mundo. Imagínese eso. Usted se imagina 443 mil gente muerta. Póngalo en un solo sitio e imagínenselo. Estados Unidos, si pudieran colocar, Giovanni, lo que te mandé para irlo poniendo por países, para que la gente pueda observarlo de primera mano. 116.963 fallecidos solamente en Estados Unidos, que comenzó ayer a golpear a ese país. Ellos que dijeron que estaban preparados, miren lo que le pasó a una de las naciones más poderosas del mundo. Brasil, no, el arriba, yo quiero el mapa donde se ven, aunque ahí se ve en orden, ¿verdad? Pero podemos, para que le demos un paseo por los países. Vamos a Estados Unidos, si pones el cursor encima de Estados Unidos, ahí te mira, míralo ahí. Ahí habla de 2.137.000 y pico de infectados en Estados Unidos y 116.963, mira que usted lo está viendo online, fallecidos. Pero en Brasil, abajo, en América del Sur, en Brasil, abajo muchachos, sigan para abajo, ahí, eso es Brasil, 45.241 fallecidos, casi 1 millón de contagiados. Pero en Reino Unido, váyanse a Europa ya, esa parte negra que se ve en Europa arriba, vamos a hacer un paseíto, no, a la izquierda, arriba, ahí Reino Unido, miren el Reino Unido, estabas en Reino Unido, bueno, 41.000 a la izquierda. Bueno, no, vamos a dar los datos. 41.969 muertos en Reino Unido. En Italia, 34.405 muertos. Al lado de Italia, a la derecha de España. En Francia, 29.000 muertos. Oigan los países que estamos mencionando. Hemos hablado de Estados Unidos, de Brasil, de Reino Unido, de Italia, de España, de Francia. Y vete a la India, eso es allá, debajo de China, en la parte derecha, eso negro que tú ves ahí, en la parte derecha del mapa, que es la India, allá en el fondo a la derecha, muchachos. Ahí, eso es la India, que hace apenas 2 o 3 días, tenía 7.000 y pico de muertos. Hoy lleva 11.903 muertos. 12.000 muertos prácticamente. Mañana esa cifra va a estar en casi 13.000. Ustedes lo van a ver. Rusia, arriba la grandota. Arriba. 7.247 muertos. Después de tenerlo totalmente controlado. Pero Suiza, esa ustedes no la van a encontrar porque es muy chiquita en Europa. Suiza, con apenas 8.500.000 habitantes, 1.954 fallecidos. Perú, allá en América del Sur, en el sur, 7.056 muertos, Perú. Ecuador, 3.970 muertos. Estoy hablando de los muertos. Chile, 3.383 muertos. Colombia, 1.800 muertos. Argentina, 878 muertos y la República Dominicana, 615 muertos. ¿Cuál es mi planteamiento?
que en virtud de todo esto que nosotros estamos viendo, que no es la República Dominicana, que aún quiere decir que se le ha dado un manejo político, ciertamente el ministro de Salud Pública, como que a veces como que se le va la guagua, debió ser destituido por todas estas incoherencias que dice. Ahora bien, en sentido general, si quitamos las pasiones políticas, ustedes van a dar cuenta que aquí se le ha dado un buen manejo a eso. Lo que pasa es que como estamos en campaña electoral, siempre las cosas se van a manejar como desde el punto de vista de cada quien lo quiera coger. 615 muertos en la República Dominicana, un aumento muy significativo a partir de del mes que tenemos abriendo la economía. ¿Qué yo considero? Que las elecciones debieron ser pospuestas. Atención, Génesis, así, titúlalo. Es el objetivo. Si tú me dejas, porque yo estoy presentando datos que tú no puedes refutar. Lo puedo refutar. Tú no puedes refutar todo. Nada, porque yo te estoy presentando datos. Todo lo puedo refutar. Tú lo que estás metiendo miedo en una línea política para que las elecciones no se den el 5 de julio, porque no le conviene. Eso es todo. En la historia democrática de la República Dominicana, te estoy diciendo que no puedes refutar nada. En la única vez, por ejemplo, o la vez que hubo mayor abstención fue en 1990, en elecciones presidenciales con un 60% de participación, un 40% de abstención. Había que ver qué pasó ahí. Yo no lo he estudiado eso, qué pasó ahí, será que había desinterés, pero no había nada que pudiera afectar, por ejemplo, nada de salud que afectara el interés de la gente. Ahora, el país y el mundo nunca había enfrentado una situación así. Adivinen qué. Es natural que vaya poca gente a votar. Entonces, eso pone en riesgo la participación de la gente. Y si se quiere, y usted lo ve así en derecho constitucional, usted está medrando la participación de ese derecho. Porque hay gente que no va a ir a votar. Hay gente que no se va a tomar el riesgo de ir a votar. ¿Y qué yo considero? Que en función de eso, para que mayor gente pudiera participar y sea más democrática las elecciones, debieron ser pospuestas. Igual que yo considero, lo voy a tratar posiblemente el lunes, igual que el inicio del año escolar, que tampoco debe iniciar, no pueden jugar con eso. Las elecciones debieron ser pospuestas para finales de año o para principios del próximo año. La Constitución lamentablemente no lo prevé eso. No lo prevé, pero ¿qué debe pasar? Hay dos opciones, o continúan la gente que están, o se pone una junta gubernativa, como allá en 1844. No sé, no me importa tampoco quién se queda o quién siga, eso no me interesa. Lo que estoy diciendo es que posiblemente tengamos la abstención, el mayor grado de abstención en la historia democrática de la República Dominicana. ¿Por qué? Por la tozudez de nuestros políticos. Debieron ser pospuestas las elecciones. No se va a acabar el mundo. Y el que va a ganar hoy, gana mañana. Si es ciertamente que tienen el favor del pueblo. Entonces, ¿con qué quiero decir con esto para concluir? Aparentemente se van a llevar a cabo las elecciones. Y estaremos viendo, posiblemente, porque esto es un vaticinio, ¿verdad? Esto es un pronóstico. Posiblemente estemos viendo la participación en elecciones presidenciales más baja de toda la historia democrática de la República Dominicana, por debajo del 60%. Y cuidado, si no llegamos al 50% de la participación del electorado dominicano, lo cual sería penoso para la democracia de la República Dominicana. Bueno, gracias, Yerjan La Antigua, por tu comentario. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, seguimos con más contenido de mañana. No se vayan.